a los españoles a elegir Portugal, a elegir el arte en Portugal, a elegir conocer un pueblo maravilloso que tiene ganas de recibir y que está aquí al lado, elegir el sur en las costas portuguesas, elegir en fin, nuestra gastronomía, elegir un país que está muy cerca y que tiene ganas de recibir cada vez más. Destinos portugueses, no solo en Portugal continental como en las islas, tenemos un destino que está despuntando, que es, son las Islas Azores, que es un archipiélago de 9 islas y que hasta ahora, bueno, pues ha estado viviendo de la pecuaria y de la agricultura y que está despuntando para el turismo y al que queremos dar una ayuda de una forma especial, invitando a los españoles que les guste la naturaleza, el contacto con la naturaleza, con el mar, hacer todo tipo de deportes de mar y de naturaleza. Aquí es el Valle del Duero, que está en el norte de Portugal y digamos que es la zona por donde discurre todo el río Duero, con es un valle precioso, ladeado con colinas llenas de viñas, donde se produce no solo el vino de Oporto, como también vinos de mesa, tintos y blancos. Es particularmente bonito hacer un crucero saliendo de Oporto por todo el Valle del Duero y quedarse en una de las fincas de producción de vino de Oporto que están en este valle. Otra zona de interior que destacaría sería el Alentejo, un poco más al sur. Tajo, lindando con la zona de Extremadura y de Andalucía, que es una zona muy, muy típica de Portugal, donde la gastronomía es muy particular y muy buena, una zona que tiene patrimonio, que tiene dólmenes, que tiene pueblos blancos, que tiene el mayor lago artificial de Europa, el lago Alqueva, que por cierto también da sus aguas a la zona de Extremadura española, y donde también se pueden hacer deportes náuticos, alquilar barcos, casa y simplemente mirar el cielo estrellado del Alentejo, que es náuticos.